¿Qué tal, gente? Bienvenidos nuevamente a esto que es Haciendo Mexicanadas. El día de hoy voy a cambiar una manguera de agua de lavabo. Estas mangueras con el tiempo se van picando a causa del sarro que se les va acumulando. Es muy común que se presenten fugas de agua por las uniones de las tuercas, que es justamente donde suelen agrietarse. Siempre que exista una fuga, lo primero es asegurarnos de dónde viene el problema. Si efectivamente viene de la manguera, sustituirla es muy sencillo. Así que vamos a comenzar. Recuerda que antes de comenzar, hay que cerrar el paso de agua desde la toma principal. Ahora vamos a aflojar las tuercas de la manguera para desinstalarla. Asegúrate de retirarla con todo y sus empaques. Esta manguera ya no tardaba mucho en desprenderse por completo. Aquí podemos ver todo el sarro que estaba acumulado. Ahora vamos a instalar la nueva manguera. Usamos un poco de cinta de teflón para enroscar las tuercas y prevenir cualquier fuga. Vamos a comenzar por el extremo superior, que es donde conecta con la llave del lavabo. De esta manera será más fácil manipular la manguera del otro extremo. Asegúrate que la tuerca quede bien apretada. Y repetimos el proceso en el otro extremo. Como ves, la instalación es de lo más sencillo y rápida. Espero que te sirva este tutorial. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Mientras, yo sigo aquí haciendo mexicanadas.